Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y ya tenemos a nuestro invitado, que le agradecemos mucho que haya venido, a Marcos Lafalle, que es fundador de Circular, ¿no? una empresa que crece con soluciones para productores y acopiadores, pero uno piensa que eh, estas soluciones que tienen que ver para los productores, para los acopiadores, tienen presencia en puertos, tienen presencia en el transporte, uno lo tiene ahí al alcance de la mano, presencial. Pero esto es mucho más que presencial, ¿no? Es mucho más... Así que te damos la bienvenida, Marcos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Un gusto estar hoy con ustedes aquí. Bueno, contanos, a ver, ¿cómo tenemos que pensar? A esta, este, a esta solución que es circular? Bueno, circular la, 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 la ideamos y la pensamos como una plataforma para digitalizar todo lo que es la logística en el agro. ¿Ok? Nosotros, cuando comenzamos a trabajar con circular en el año 2018, uh -huh. veíamos muchas oportunidades eh, para mejorar todo lo que es la logística de punta a punta en el agro, con una visión integradora. ¿no? Veíamos muchas ineficiencias, veíamos mu mucha falta de información uh -huh. y falta de comunicación entre todos los diferentes eh, participantes que actúan en la cadena del agro, desde productores, redes de acopio, empresas de transporte, los choferes y los puertos que son los principales destinatarios, aunque hay otros también, obviamente, todo lo que es consumo interno. Así que con esa visión integradora hay que, ver a, hay que mirar a circular y hay que tender a circular. Hoy cuentan con una red de 11 puertos, 40.000 choferes transportistas de grados y más de 800 empresas y cooperativas de transporte, todas integradas. ¿Y cómo hacen para acceder? Porque me imagino que cada sector tiene que tener como su tiene que respetar sus formas de trabajo, ¿no? Y que eso está integrado dentro de esta plataforma. Ustedes lo tienen sectorizado, están todos juntos. Hay que loguearse. ¿Cómo es esto, Marcos? Bueno, lo, eh, muy bien. Lo que comentaste es como... Eh, Te hice muchas preguntas. No, no, pero vamos por partes. Sí. Eh, 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 hiciste un resumen muy interesante sobre cómo es circular hoy en Argentina. Exactamente. ¿Sí? Vale la aclaración. También estamos operando en Paraguay, próximamente Uruguay. Bien. Eh, hoy en Argentina la red que describiste es lo que es hoy en, eh, eh, el alcance de circular uh -huh. y estamos yendo también incorporando ahora grandes grandes productores también, que es el, el último eslabón que nos faltaba para cerrar todo el, el, digamos, el, el, el circuito logístico. Uh -huh. eh, y, la, y lo que buscamos es que obviamente cada uno de estos distintos tipos de, de, de actores o empresas eh, tienen una función y hacen... Y, y trabajan de una manera diferente en, en, su, en, en su eslabón logístico. Entonces, si miramos la cadena, el, a, la logista, agro, a la cadena logística del agro, cada uno cumple una función diferente. Claro. ¿no? Y tiene problemas y necesidades diferentes. Entonces, lo que nosotros trabajamos en Circular es primero entender sus necesidades, uh -huh. ¿eh? ver cómo le podemos aportar valor y desarrollar funcionalidades para cumplir con esas eh, necesidades que tienen. ¿no? Bien. Ahora, desde el punto de vista del acceso, el acceso. Eh, trabajamos mucho en que circular sea una plataforma muy simple de utilizar para los usuarios. Eso es algo para nosotros súper importante, eh, porque tenemos usuarios de gran variedad eh, de, digamos, digamos, de, de, de conocimiento en el uso de la tecnología. También tenemos usuarios que tienen una gran variedad en, en edad. Entonces hay que tener todo eso en cuenta al, al momento de desarrollar. Bien. Sobre todo, la interfase entre el usuario y la plataforma. Entonces, dependiendo del tipo de usuario, tenemos accesos diferentes. ¿no? Por ejemplo, para un chofer, el 100 su acceso es, obviamente, a través de una aplicación, el teléfono. al teléfono. Sí, que, que le permite interactuar con circular, eh, recibir eh, información de viajes, eh, recibir información sobre todos los puertos, eh, digitalizar su documentación, etcétera. Ciertas funcionalidades que tenemos. ¿no? Para otros usuarios, como por ejemplo un, un, una red de acopio, el, 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 su entorno típicamente de trabajo es más una oficina, con lo cual eh, lo primero que hicimos fue desarrollar una, una, el acceso a través de una, un, un sistema en la nube, o sea, una plataforma online de acceso web a través de cualquier computadora. Pero luego fuimos avanzando y como muchas de estas empresas... Están en, también fuera de su oficina, hicimos el mismo entorno también en la aplicación. Así que Bien. hay algunos usuarios que tienen un doble entorno: Bien. aplicación y, y, y teléfono, ¿no? A, Digo, perdón, entorno en, en la computadora y entorno para el teléfono. A ver, pongamos un ejemplo, un ejemplo práctico. Ustedes tienen conectado 11 puertos. ¿sí? Una, una red de acopio necesita enviar un cargamento. Ustedes se. Hay, Empresas de transporte que están dentro de la plataforma y todo eso se interconecta con pedidos. Sí, a ver. Vamos por par. Vamos, vamos si querés describimos un poco el, 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 el circuito. Porque después yo quiero ir a la experiencia que ustedes están teniendo en Paraguay y Uruguay, que me, me imagino que es parecido pero distinto a la vez. Correcto. ¿No? Es parecido pero distinto. Bien. Eh, a ver, el, el, el circuito, eh, 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 hoy estamos avanzando también en nuestra funcionalidad, hoy sin entrar en mucho detalle, estamos también trabajando en lo que en esta industria industria se conoce como distribución de cupos, pero Bien. No, no quiero entrar mucho no, en eso. No, pero está design. claro está claro el concepto. Okay. Pero conceptualmente eh, esto... Eh, si arrancamos desde, el, desde, el, desde la solicitud de un viaje, para hacer uh -huh. un, de, un, de la solicitud de un camión para hacer un viaje, eso lo puede solicitar o el acopio o eh, se lo solicita típicamente una empresa de transporte. La empresa de, tra de transporte le envía la oferta a uno o más choferes, el chofer confirma la oferta teniendo todos los datos de ese viaje. Y una vez que tiene esa confirmación, se emite una orden de carga y ahí el chofer automáticamente puede reservar un turno para descargar en el puerto destino que tiene. Sí. Y ahí el puerto está teniendo el acceso no solamente a la plataforma, sino que puede controlar online. Ese... Automáticamente, una vez, que, una vez que el chofer saca un turno para descargar el puerto, el puerto tiene esa información en tiempo real sobre los choferes, que están en viaje hacia el puerto y en qué horario estiman llegar. Bien. ¿Okay? Bien. ¿Eso qué es lo que le permite al puerto? Por un lado, tener información anticipada, es decir, saber cuántos camiones le van a llegar en el día y en qué rango horario cada uno. Claro que nosotros tenemos divididos los, estos turnos que se ofrecen en las 24 horas del día. Cada puerto ofrece turnos en distintos rangos horarios según uh -huh. su operación. ¿okay? y eh, es decir que el beneficio no solamente es para el chofer sacar el turno ahora voy a explicar por qué sino también por supuesto para el puerto porque claro. lo que buscamos un doble efecto acá por un lado reducir el tiempo de permanencia del camión en las playas del puerto su proceso completo de, desde que llega eh, hace lo que es el control de calidad, la descarga y todo el, el, el control administrativo hasta que se va. Eh, con el uso de circular lo que buscamos es que ese chofer primero elija un horario, uh -huh. llegando en, cumpliendo el horario de llegada, eh, pasa a una fila con prioridad y su proceso, su, su tiempo de permanencia en total eh, eh, es menor. Bien. Entonces, eso es el beneficio para el chofer. Desde el lado del puerto el beneficio es múltiple, por un lado lo que ya comentamos, más información, posibilidad de estar en comunicación con esos choferes que están en viaje o dentro del puerto a través de luz de la, de, de la aplicación y la, y la plataforma. Uh -huh. Y luego también eh, el reducir el tiempo de permanencia de los camiones en el puerto para el puerto tiene un efecto también positivo, dado que le permite, obviamente, trabajar con mucho menos aglomeración, más seguridad, no solamente de las personas, sino de los camiones, y en el, en el finalmente se traslada en la posibilidad de descargar mayor cantidad de camiones en el día. ¿no? Bien. Este proceso que describiste tan sintéticamente está dentro de esta plataforma, ¿no? Eh, y usted, vos me contabas que están desembarcando ya en Paraguay y próximamente en Uruguay. Hoy el mercado paraguayo debe ser uno de los mercados que en este tipo de actividad eh, está eh, creciendo muchísimo, muchísimo. Esta mañana me pasaron eh, datos de que eh, la cosecha de chía en Paraguay viene récord. Y eso es trabajo para circular, me imagino. Eh, Pero con unas particularidades. Paraguay tiene particularidades distintas a la Argentina, no solamente por la forma de, de, de producir, sino además de transportar, y porque ellos dependen mucho también de, de un solo puerto. A ver, eh, eh, tenemos, de, Paraguay viene de, de un año pasado, o sea, la, la, la campaña anterior, eh, lamentablemente Paraguay se perdió aproximadamente, dicen ellos, entre un 60 y un 70% de la soja, recuperaron un poco de volumen con maíz, uh -huh. pero fue un año duro para Por el, el tema todo. de la sequía. Sí, tuvieron un año muy complicado de sequía y altísimas temperaturas, claro. eh, similar a lo que nos aconteció uh -huh. en Argentina y, y en Uruguay este año, ¿no? Este año, por suerte, Paraguay recuperó muchísimo el volumen y está llegando a los volúmenes normales, que son de alrededor de entre 35 y 40 millones de toneladas de cosecha anual, que es lo uh -huh. que se espera para este año. Eh, eso a nivel, digamos, macro. macro. Desde el punto de vista eh, más llevando a lado la operación, el, el modelo de Paraguay, como decís, tiene algunas eh, diferencias y, y, y algunas oportunidades que nosotros tomamos. Por ejemplo, en Paraguay cuando nosotros empezamos a entender, eh, a, eh, no existía el sistema de cupos que acá se implementó en Argentina, que se implementó a través de, 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 del gobierno, y nosotros copiamos el modelo lo, lo argentino y lo llevamos, pero de un modo privado a Paraguay. Uh -huh. Y fue muy bien eh, tomado por los puertos, porque la verdad es que les permitía ordenar mucho todo lo que es la llegada de los camiones. Claro. Eh, entonces, eso se implementó y hoy en día tenemos... Eh, ya estamos operando en cuatro puertos en Paraguay y la verdad que eh, con mucho éxito, te diría que en varios de estos puertos ya el, el casi el 100% de los camiones llegan utilizando cupo circular. Bien. Y eso tiene realmente un impacto muy, muy fuerte eh, en, la, en el ordenamiento de, de, de la llegada de los camiones y que no se saturen los puertos. Claro. ¿Te, hago, te hago un paréntesis en, este? el, en la plataforma argentina de circular. El, el, el universo de, de, de personas, de camiones, de acopiadores, ¿cuánto es para tener una dimensión de la, la cantidad de personas que utilizan el sistema? En Argentina, sí. Uh -huh. Bueno, a ver, desde el, se, se, los, los, números, los grandes números en Argentina dicen que hay en, en el agro uh -huh. alrededor de 80.000. Eh, choferes diferentes que, tra que, manejan, que, que digamos, transportan agro por el país. Bien. Nosotros hoy en el circular tenemos aproximadamente 41.000 choferes registrados en nuestro país. Es un montonazo. Eh, a, nivel, a nivel empresa de transporte es, es, es difícil saber el número exacto, se habla de alrededor entre 2.500 empresas, uh -huh. okay. eh, puertos hay aproximadamente 20 relevantes en uh -huh. el país productores, puedo decir hay, hay diferentes, de, hay sí, hay centenares, centenares, sí, se habla de, de, de alrededor de 150.000, mil, pero hay de ahí hay muchos chicos, hay mucha consolidación últimamente, ¿no? Así que, y el es, modelo que ustedes están desarrollando en Paraguay, ¿cuánto es el universo que ustedes están teniendo ahí? Eh, bueno, hoy en Paraguay Recién comenzamos la operación eh, en el año 2022, o sea, el año pasado, El año pasado, con lo uh -huh. cual el, el crecimiento ha sido menor y comenzamos con un modelo, como te dije, más focalizado primero en la parte de cupos y turnos en los puertos. Bien. Este año estamos avanzando ya en el, en el lanzamiento de circular a la empresa de transporte, a las redes de acopios y a los choferes, o sea, con lo cual... Eh, eh, el crecimiento ahí recién se está dando este año. Bien. ¿Okay? ¿Y el desembarco en Uruguay para de... cuándo lo están calculando? Segundo semestre de 2023. Bien. ¿Y ahí cuál es la expectativa? Porque desarrollar un mercado siempre genera una expectativa de uno dice, bueno, yo quiero hacer esto y cuando desembarca se da cuenta de que bueno. la realidad es distinta. Muchas veces hay que adaptar esa, esa plataforma o las modalidades de la plataforma. Al, al mercado local. Definitivamente es así. De, de hecho, venimos trabajando hace más o menos un año eh, haciendo el entendimiento y el diseño de la solución para Uruguay, uh -huh. eh, porque es diferente. Se, se, los granos. Eh, es dif en Uruguay tenés eh, tres puertos principales y, y además tenés un, un, un modelo que es diferente porque, por ejemplo, el, el control de calidad del grano se hace afuera del puerto. ¿no? Y, y decir que la logística cambia un poco en ese sentido. Y después tenemos, tenemos, eh, sí, tenemos aproximadamente seis operadores de granos que tienen redes de acopio. ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en Uruguay el volumen es mucho menor. Claro. Estamos hablando de un año bueno, como fue en la campaña del año pasado en Uruguay, estamos hablando de unas 3 millones y medio de toneladas. Claro, ¿no? Pero de todas maneras hay una oportunidad porque hoy no hay una plataforma en, en, en Uruguay que esté digamos masivamente yendo uh -huh. a, a, a ver ese mercado. Y, y a mí no so me parece que Uruguay hoy es como por su contexto tanto como Paraguay, ¿no? Por su contexto ma pa macroeconómico, por sus por, por sus perspectivas económicas. Por su forma en desarrollar negocios, está siendo atractivo para el desembarco. Después, bueno, los proyectos muchas veces eh, tienen sus, sus particularidades, pero a, cuando uno lo mira de afuera dice: bueno, es un mercado para entrar y es un mercado para involucrarse. No sé si la rentabilidad a veces se genera tan rápido, pero digo, tenés un, un largo plazo. Un, un camino para recorrer. Bueno, macroeconómicamente Mar sí. es un país que, que está andando muy bien, tiene, tiene estabilidad, o sea, y la verdad que, como vos decís, los proyectos de inversión eh, en un lugar, de nuevo, la, la inversión es, es menor porque el mercado es más chico, pero así todo es un país que vemos que está eh, interesado por la innovación. De uh -huh. hecho, circular fue, eh, 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 digamos, Aceptado en, el pro, en un programa de, de la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay, que se llama ANI, que nos, no, nos, nos apoyó con unos ciertos fondos para desarrollar el proyecto en Uruguay, que, que la verdad que ha trabajado muy bien con nosotros. Y, y por otro lado, vimos muy buena recepción de los potenciales clientes. Hay empresas, que, obviamente grandes empresas, que operan en Argentina y también uh -huh. operan en Uruguay, que claro. están interesados en llevar lo que desarrollamos en Argentina para generar beneficios en, el, en, en Uruguay. ¿no? Bien. Eh, marcos, te quería preguntar, ustedes este proyecto lo, lo iniciaron con apalancamiento de financiamiento propio. tuvieron apoyo, me decía en uruguay, sí tuvieron aportes eh, externos, pero en el proyecto de argentina, en el proyecto de paraguay, cómo, cómo ustedes apalancaron el, el, el proyecto, cómo se financiaron, porque a veces uno piensa, bueno, es un largo camino y hay que, hay que hay que cubrir costos. Bueno, desde que iniciamos circular siempre lo, lo pensamos como una empresa eh, de, 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 de alto crecimiento y con un con, con siempre con la necesidad de financiamiento, eh, de, de aporte de capital de inversores eh, eh, de, o de la industria o uh -huh. de, de, de lo que llaman venture capital. ¿no? bien Tuvimos a lo largo de la historia circular eh, eh, una inversión de, de varios fondos de inversión, tu, eh, apoyo de varios fondos de inversión, por ahora eh, fondos de inversión que, so, que tienen alcance regional en Latinoamérica o algunos locales de Argentina, eh, eh, varios de ellos que están muy cercanos al sector agro, uh -huh. invirtiendo en, en varias compañías de lo que se llama el rubro agtech y la verdad que bueno, con ellos hemos logrado muy buenas relaciones y hemos, hemos logrado que, que nos sigan apoyando. Y también hemos tenido inversiones de algunas compañías de, del sector, o sea, del sector agro también. Por eso hay que cuidar el campo, ¿no? Porque el campo no solamente genera innovación, sino que además permite financiar estos proyectos que, en definitiva, generan trabajo, generan riqueza y hacen grande este país. Marcos, te queremos agradecer muchísimo. Muchas la gracias. Visita. Muchas gracias, Martín, por la invitación. La verdad que. Era muy interesante para nosotros conocer. De, de primera mano estos proyectos que a todo el tiempo nos llegan información, bueno, a veces nosotros queremos ahondar un poco más, así que fue un gusto recibirte, así que estaremos atentos a cómo evolucione y acá los micrófonos de Noticias Industriales siempre están abiertos para contar las novedades que tengan. Bueno, muchas gracias de nuevo y la verdad es un placer venir a charlar hoy con vosotros. Muchas gracias. Marco Lafalle, ¿eh? cofundador de la empresa Circular, Hacemos un